Si quedara una plaza sería perfecto. ¿Hacia las dos calles? ¿O? Sí, hacia las dos calles, claro. Obviamente sabría decir, pero creo que bastante plaza. En zonas verdes, o mejor, o tal. Pero bueno, hombre, si se hiciera eso sería un buen pulmón para esta parte. Hombre, a mí me gustaría ver que tuvieran una entrada muy bonita, que tuviera todo. Bueno, vamos. Que fuera asequible para todos. Es que fijaron luego esa plaza que quieren hacer ahí. Bueno, hombre, en Sánchez pienso que le faltan varias cosas, ¿no? Sí. Como zonas verdes, como parques, cosas así. Creo que cualquier cosa que valga para los ciudadanos de Santiago, por ejemplo, una plaza pública o que se mantenga el edificio, es que no lo sé, tengo miedo de estar metiendo la pata, pero sí, algo que todos los santiagueses puedan utilizar y disfrutar. No sé, avenidas un poco más anchas, las calles a veces se hacen un poco estrechas y agobiantes, alguna plaza, algún sitio verde, porque las plazas no tienen muchos árboles, sitios para jugar para los niños y eso, un poco de verde. Cuanto más espacio abierto haya y sitios de esparcimiento, yo creo que mejor, porque ya el ensanche, todo el ensanche está muy congestionado. Las calles son oscuras porque hay mucho edificio, las calles son estrechas y entonces yo creo que si pudiera ser hacia los dos sería lo ideal. Yo soy, daros cuenta que nosotros vamos a quedar aquí en este edificio absolutamente durante el tiempo de demolición y construcción, absolutamente rodeados por obras, ruidos, polvo. Desde el punto de vista de mi negocio y personalmente, o sea, es lo peor que me puede pasar. Desde el punto de vista personal, entiendo que para la ciudad es un espacio en el centro de la ciudad perdido y lógicamente pues algo habría que hacer. Yo creo que algo más de locales comerciales sería como positivo para atraer a todo el público a la zona, más que como creo que se ha enfocado en el último proyecto, que es más enfocado a servicios sociales, viviendas y demás, que también es público al fin y al cabo, pero bueno, quizás no va a llamar tanto la atención desde el punto de vista del paseo, la actividad comercial. Y esa es mi opinión. Personalmente va a ser dramático durante un año y medio, dos años, seguro, porque vamos a quedar este edificio absolutamente rodeado por obras, barro, polvo, ruido, lo cual va a hacer que el público pues evite la zona durante ese tiempo. Eso va a generar más fluidez de paso de pues, todos los vecinos de aquí de Santiago, ¿no? Pero sí, eso será positivo, seguro.